junio es el mes del orgullo de la población sexualmente diversa. En este minuto inclusivo de Nexos te cuento sobre la importancia de la interseccionalidad y la accesibilidad dentro del movimiento LGBTIQ+. Muchas personas adultas mayores y personas con discapacidad que pertenecen a la comunidad de personas sexualmente diversas se enfrentan a una doble discriminación por su orientación o identidad de género, pero también por su edad o condición de discapacidad. Un estudio del CIPAC en 2015 revelaba que la mayoría del personal que labora en los centros de larga estancia u otras modalidades de atención geriátrica y gerontológica en Costa Rica carecía de la capacitación para incluir a las personas mayores de la comunidad sexualmente diversa o respondían que se negarían a recibirlas o atenderlas. Los mitos sobre la asexualidad de las personas adultas mayores o con discapacidad también invisibilizan a las personas con estas características dentro del movimiento de la diversidad sexual. Otra barrera importante a combatir es el acceso a la información en formatos que se adecúen a las necesidades de la población con discapacidad. Desde Nexo celebramos la diversidad humana y exigimos todos los derechos para todas las personas.